Close stance in both sides, so maybe you can see a difference. Groundies or volleys? Groundies, let's go groundies. Okay. Ready? Go. There. There. That's the way. Transfer forward. Weight forward. There you go. Go. Two more. There. 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 And rest. Good job. Get it nice and low. Let the men sink it down. Bend those knees. Bend from the knees, not from the waist. And be transferring the weight. Once again, like I said, I had the arrow in there, so they give the... Especially with juniors, it work well, because you see how many people I get them in here, and they want to hit, and they're playing this way, and I don't know if they're checking somebody in the stance over here what they're doing, but yeah. You know, because you're here, you can go on how you go cross court. Un paso abierto y ejercicios cerrados. Asegúrate de que siempre te estés moviendo hacia adelante, siempre atacando a la pelota. Mantente en posición baja y usa movimiento de pies rápido. Exhala mientras que golpeas la pelota. Mantén un patrón de movimiento de una posición split a tu golpe de derecha, luego regresando a un split antes de usar tu golpe de revés. En este ejercicio cardiovascular, la recuperación es muy importante. Asegúrate de tomar inhalaciones profundas para reducir la velocidad de las palpitaciones del corazón. Haz de 8 a 10 repeticiones de esta combinación de derecha-revés, permitiendo 15 segundos entre cada grupo para recuperación. Go. Good job. Go. Go. All right, come on, go to the net. Come on, finish the point there. Go. All over the net. Good. 3, 4, good, rest, do too much, a little here, a little okay. Behind, instead of, yeah. Hips through? Hips through, well, you know, you can put the boy weight on there, yeah. Instead of here, more, there, yep, right there, get ready? So you plant the foot and push over forward. There. 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 Okay, turn around. Rest. Instrucción de devolución del saque. Necesitas moverte hacia adelante rápidamente y mantenerte en posición baja. Mantén tu pie de afuera enfrente del pie de adentro y acorta el swing de la raqueta. El hombro del lado que está golpeando debe dirigirse hacia la dirección a donde tú quieres moverte. En una situación cerrada de revés, apunta tu pie hacia la red y muévete hacia adelante agresivamente. Go. 1, 2, 3, 4, 2 more. Last one. Intervalos entre cada set. ¿Ya descansaste lo suficiente? Ok, hagámoslo de nuevo. Adelante. Bien. Rápido, rápido. Así se hace. Hacia adelante. Puedo escuchar los pies. El trabajo de piso. Puedo ver que el pie está delante de ti. ¿Ella está empujando hacia adelante cuando golpea? Así se hace. Listo, listo. Ahora descansa.